noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigas. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por ser parte de este espacio, el análisis semanal, que es un encuentro con una mirada crítica sobre la coyuntura nacional. Lo que hacemos aquí, como saben, es hacer un repaso con un ojo crítico sobre los temas que han sido de debate público durante la última semana pueden ustedes conectarse a través de facebook live a través de twitter y a través de nuestro canal en youtube vamos a, a proporcionarles en un momentito el link para que se vayan conectando eh, mientras tanto vamos a ir eh, calentando hay algunas cosas previas lo primero que quiero recomendarles es darle una miradita a nuestro editorial de hoy, el último que hemos escrito, que se titula Tres críticas urgentes al endeudamiento público. Ahí hacemos una reflexión eh, sobre la política de endeudamiento del Ejecutivo, según el Instituto de Estudios Fiscales y según datos del propio Ministerio de Hacienda. El. Endeudamiento del país más o menos por unos 23 mil millones de dólares actualmente ya representa el 92% del producto interno bruto y podría superar el 100% del PIB el próximo año si el presupuesto del 2021 incluye más endeudamiento. Entonces en nuestro editorial hacemos tres críticas la primera es sobre la falta de voluntad política real más allá de algunas acciones espectaculares que responden más a una lógica propagandística falta de voluntad política real para buscar alternativas al endeudamiento ya tenemos acá el, el link vamos a, a compartirlo para que se vayan conectando algunos y algunas que todavía no lo hacen para que sean parte de este eh, programa de esta reflexión crítica que queremos hacer sobre los temas que son de interés de nuestro país. Ah, les he compartido algunos el link de Facebook para que se puedan conectar. Recuerde que también puede hacerlo a través de YouTube y a través de Twitter, porque esta es una transmisión multiplataforma. Entonces, decíamos una primera crítica es hacia la falta de. Voluntad para buscar otras alternativas, para explorar la posibilidad de obtener recursos combatiendo de verdad la evasión y la ilusión tributaria, planteando una renegociación de la deuda externa, planteando la desprivatización de las pensiones. Con cada una de esas acciones el gobierno podría obtener recursos. Por ejemplo, si combate la evasión, podría recuperar entre 1.800 y 2.000 millones de dólares anuales si plantea una renegociación o una suspensión temporal del pago de la deuda argumentando la crisis podría tener entre 900 y 1000 millones de dólares al año disponibles el gobierno para utilizarlos en otra situación de urgencia si renacionalizara las pensiones tendría cotizaciones para pagar a los más o menos 90.000 pensionados que todavía paga el estado y detendría el incremento exponencial de la deuda de pensiones que ronda los 5 mil millones de dólares. Entonces, falta buscar otras alternativas. La segunda crítica la hacemos a la falta de transparencia, ¿verdad? La negativa del Ejecutivo a rendir cuentas y la publicación permanente de irregularidades en el manejo de los fondos públicos hacen pensar que... No se está dando un manejo legal, correcto, transparente, ético de los fondos provenientes de los préstamos. Y la última crítica la hacemos hacia eh, el posible ajuste fiscal en lógica neoliberal, en lógica regresiva, que el gobierno va a tener que hacer para pagar esos préstamos. Que esos préstamos no van a pagarlos los más ricos, no van a pagarlos los grandes evasores ni las grandes corporaciones, va a ser la población consumidora y la población trabajadora. ¿Y por qué decimos esto? Porque eso es lo que se está viendo ya. Un ejemplo es que en el contrato de préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 390 millones de dólares que se aprobaron, eh, el gobierno se comprometió a incrementar el IVA a eh, reducir el gasto público, a eh, subir impuestos a los combustibles y otras medidas que van a terminar afectando a los sectores populares y a las capas medias. Ahí está nuestro editorial por si ustedes lo quieren revisar. Otra cosa que podemos comentar mientras eh, van ustedes ahí conectándose y vamos entrando en materia. Eh, tiene que ver con que celebramos el pasado fin de semana, el sábado 15 de agosto, el cumpleaños de San Romero. Monseñor Oscar Ranulfo Romero estuvo de manteles largos. Quiero felicitar a Generación Romero, que, bueno, nos invitó a ARPAS a ser parte de un eh, evento que transmitimos desde los estudios eh, de la red informativa de ARPAS. Creo yo que San Romero y su visión es más que necesaria. En este momento de mucha, de mucha incertidumbre, de, de falta de rumbo en nuestro país, de eh, atropellos a la democracia, eh, creo yo que la visión de Monseñor Romero, hay un libro que a propósito les quiero recomendar, un libro de Álvaro Artiga, el politólogo de la UCA, Escribe un libro que se llama Un país según el corazón de Dios. Entonces ahí plantea eh, la perspectiva de Romero sobre cómo debería ser un proyecto de nación. Entonces creo yo que la visión de Monseñor Romero sobre la igualdad, sobre la fraternidad, sobre la no violencia, sobre la inclusión, sobre la justicia, son fuentes de inspiración como para repensar un proyecto de país más democrático, más justo, más equitativo, más incluyente, más sustentable. Vamos entrando si quieren en materia. Un hecho en el que no vamos a profundizar porque son hechos recientes y preferimos en un próximo programa tener más elementos, tiene que ver con estas capturas de algunos ex funcionarios como el ministro, el ex ministro de la Defensa, Dos ex ministros de la defensa, Munguía Payés y Atilio Benítez, eh, algunos dirigentes políticos, caso concreto del ex presidente del COENA, eh, ¿cómo se llama este señor? Gustavo López, y de un empresario, un empresario representante de una reconocida empresa textil señalada de evasión tributaria. En principio, pensamos que. Eh, qué bueno que, que se investigue verdad que se aplique la ley eh, ciertamente quienes han cometido ilícitos tienen que responder ante la ley eh, por sus conductas eh, esperemos que la institucionalidad funcione verdad y esperemos que todo esto no sean maniobras políticas verdad que no sean maniobras políticas eh, ni actos propagandísticos orientados a desviar la atención. De, eh, del público. A mí me llamó la atención, no sé si a ustedes, se fijaron que el presidente Bukele publicó, bueno, aquí tienen este, este de Falco al fisco, ya dejen de estar hablando de cafeteras. Algo así como quien dice, dejen de estar hablando de, de posibles actos de corrupción de mi gobierno y mejor pónganse a hablar de esto. Es decir, eh, ¿estará detrás alguna estrategia que pretende justamente que dejemos de hablar del manejo irregular que el gobierno está haciendo de los fondos públicos en el marco de la pandemia y que hablemos de otros temas. ¿Mm? Además es censurable el, 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 la fake news, el manipuleo de la cifra. Tanto el presidente Bukele en su cuenta de Twitter como en las cuentas de la fiscalía se habló de una eh, evasión tributaria de más de 200 millones de dólares. A mí me sorprendió la cifra porque yo dije, bueno, sí. Si si la, el monto total de la evasión ronda entre 1.800 y 2.000 millones de dólares, significa que una sola empresa ha evadido casi el 20%. Entonces, resulta que al final había una manipulación de la cifra y los 293 millones era el, eh, era el monto grabado, el monto supuesto de la evasión eh, era de 5 millones y algo. Entonces... Llama la atención, esperemos que todo esto no sea un espectáculo, eh, una maniobra política o un distractor de la opinión pública. Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Vamos a hablar de eh, algunos temas presentes, siempre hablamos de los temas presentes y luego hablamos de los temas ausentes. Hablemos de los temas presentes que estuvieron, digamos, en... En, en el ambiente del debate público. Primero hablemos de algunos relacionados con la pandemia. Siempre en este espacio mantenemos una especie de observatorio de la situación de la pandemia. Lo llamativo en este momento tiene que ver con la sospechosa reducción de los casos. Un gobierno que venía con un discurso que la situación iba cada vez peor y que era necesario, por tanto, una cuarentena estricta, obligatoria, eh, generalizada, ahora cambia de discurso y nos empieza a hablar de una reducción ya de los eh, contagios, de los fallecidos y de los contagios, y casi que incitándonos a que volvamos a la llamada normalidad, es decir, a la situación que estábamos antes de la... Eso llama mucho la atención. Yo quiero recomendarles, si quieren leer la opinión de un experto en este tema, hay una entrevista en el periódico digital El Faro con el doctor Iván Solano Leiva. Este es una buena entrevista, hace una valoración crítica y señala punto por punto los errores que el gobierno ha cometido en el abordaje de la pandemia y él mismo pone en duda la veracidad de las cifras del gobierno. Uno de los pasajes que más llama la atención es que el doctor que es parte eh, Solano Leiva, que es parte del Observatorio del Colegio Médico, comenta como anécdota que al inicio de la emergencia se reunieron con un hermano del presidente Bukele y ellos le dijeron, "No se preocupe, en el Ministerio de Salud tienen expertos, tienen gente que conoce el tema." Y el hermano del presidente le dijo que no confiaba en los médicos expertos, porque habían llegado con los gobiernos de ARENA o del FMLN y que no no confiaban en ellos y por eso Mejor se rodearon de gente que no conocía ¿verdad? la materia, que conocía de marketing, de publicidad. Lo más cercano al tema era un veterinario y una odontóloga. Entonces, creo que ese pasaje muestra una grave irresponsabilidad en cómo se ha manejado la pandemia. ¿Qué más podemos llama la atención en el contexto pandémico? Nuevamente, y acá tenemos un seguimiento también a estos casos. Las irregularidades en el manejo de los fondos, los posibles delitos de corrupción que se podrían estar cometiendo durante la emergencia. Les hemos traído alguna muestra, como siempre hacemos. Cada semana hay una serie de revelaciones de posibles casos de corrupción. Nosotros traemos aquí algunos que nos parecen de los más representativos por algunos detalles. Primer caso, el ministro de Trabajo le dio contratos por 21 mil dólares a candidato a diputado de Nuevas Ideas. Un candidato a diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Chalatenango, beneficiado con dos contratos del Ministerio de Trabajo. En algunos casos son los amigos, los parientes, los familiares. Ahora aparecen, ¿verdad?, entre el mismo partido político del gobierno. Un ministro con un candidato a diputado. Entonces, Ahí habría que ver las implicaciones, ¿verdad? Que hay en materia de transparencia y en materia de ética. Osiris Luna, el famosísimo eh, responsable del sistema penitenciario, usó ilegalmente 8.5 millones de dólares de las tiendas penitenciarias, a pesar de que hay un reglamento eh, para regular esto. El señor Luna se lo saltó. Y le ha escondido al fisco, es decir, no, eh, no lo estableció para que hubiera la, 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 la fiscalización correspondiente, en 8.5 millones, incumpliendo la ley, ¿verdad? Este funcionario, ¿verdad? Que extrañamente no es destituido a pesar de otros señalamientos que se le han, se le han hecho en el pasado, el caso más famoso fue de este viaje verdad que estuvieron mintiendo que quién lo había pagado y al final se vio que fue una empresa eh, mexicana vinculada a la seguridad. Corte de cuentas pide a Bukele que más permita realizar auditorías por gastos durante la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes que el ministro de Agricultura utilizó para comprar eh, paquetes alimenticios? Fondos que eran para pagar a los empleados del ministerio y no pidió a la Asamblea Legislativa la referida autorización, la referida reorientación de los fondos. Parece que hay alguna reticencia a permitir la actuación de la Corte de Cuentas y la Corte de Cuentas está pidiendo actuar. Oigan este otro dato: costo de camas UCI en Hospital El Salvador cuadriplican el de México. Un periódico nacional ha comparado cuánto vale en México y cuánto vale en El Salvador. Entonces, en El Salvador vale, se cuadruplica el costo. En El Salvador, El Salvador gasta 2.691 dólares más en cada paciente que lo que se gana en México. Esto del sobreprecio, del sobrecosto, es una de las prácticas irregulares que se están dando en el manejo de los fondos públicos, el sobreprecio de las mascarillas, el sobreprecio de, de muchas cosas. Y un último, porque el tiempo se nos va, que no está directamente relacionado con el uso de los fondos públicos en la pandemia, pero alguna relación hay eh, con el gobierno, y es que el Tribunal de Ética abrió un proceso sancionatorio contra Guillermo Gallegos, el flamante diputado de Gana, que es el principal aliado del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa. ¿verdad? Bueno, ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? La cercanía del de presidente Bukele con Guillermo Gallegos. Ahí está Gallegos orando junto con el presidente Bukele el pasado 9 de febrero, cuando acompañado de policías y militares, el presidente tomó la Asamblea Legislativa. Gallegos ha sido señalado por abrir un proceso, por este eh, contratar a, a, a empleados, por incrementarle el salario a empleados, eh, digo, a familiares que contrata como empleados de la Asamblea Legislativa. Eh, entonces, bueno, es. no es extraño el silencio del presidente Bukele. El presidente Bukele que revienta todo en el Twitter, ¿verdad? No ha celebrado en su Twitter que. El Tribunal de Ética sanciona a gallegos, ¿verdad? Entonces ustedes ven cómo en algunos el presidente guarda silencio y en otros le da todo el volumen eh, a la denuncia. Otro hecho que marcó eh, la agenda esta semana fue la creación de una comisión legislativa para investigar ataques digitales contra periodistas. Sobre esto yo comparto algunas. Eh, apreciaciones que ha hecho la mesa de protección a periodistas en un comunicado que ha publicado esta tarde. La mesa dice, enhorabuena, crear esa comisión, ¿verdad? Pero esperamos que sea efectiva y que no responda a una jugada política, ¿verdad? Ojalá no sea una maniobra de la oposición legislativa para afectar al gobierno, ¿verdad? Sabiendo que... La mayoría de estos ataques a periodistas vienen desde el gobierno. De hecho, el mismo gobierno se da por aludido. Cuando se crea la comisión en la Asamblea, el presidente Bukele descalifica la, a la comisión en su Twitter y su secretario de prensa saca un comunicado criticando la Asamblea. Entonces uno, se dan por aludido. Entonces esperamos que no sea una jugada de la Asamblea para afectar al gobierno, sino que sea una cuestión genuina y que están motivados por el interés de proteger la libertad de expresión, la información y los derechos de los periodistas. En ese sentido, creo yo que es importante que esta comisión retome la ley de protección a periodistas. La ley integral de protección a periodistas y personas comunicadoras y trabajadoras de la información fue presentada en octubre del 2018 y duerme el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales desde esa fecha. Bueno, entonces, si de verdad esta comisión de la Asamblea no está haciendo un show y no es una jugada política, sino que de verdad, bueno, entonces, demuestren y retomen la ley de protección a periodistas. Además, creo que es importante que esta comisión se plantee una agenda más amplia de temas relacionados con el ámbito infocomunicacional, por ejemplo, y que son fundamentales para la democracia. Por ejemplo, el tema de la asignación de la pauta publicitaria. Hay que establecer un marco normativo para la distribución de la pauta publicitaria. O el tema de la protección de datos personales. Eh, entre otros temas relacionados con el cada vez más omnipresente ámbito de la información y la comunicación que tiene fuertes implicaciones para la democracia. Incluso la Asamblea podría crear una comisión permanente para abordar estos temas, el último tema presente de la agenda tiene que ver con la nueva el nuevo presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Fue nombrado por el presidente Bukele escogido entre las ter, la terna presentada por las universidades, Ricardo Gómez, abogado, ex procurador adjunto de la PDDH en la época de la procuradora Raquel Caballero, un funcionario que eh, tiene las competencias en nuestra opinión eh, y esperamos que eh, enfrente los desafíos que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, que en nuestra opinión son tres. Primero, ser independiente del gobierno, mantenerse alejado de los manoseos que el gobierno quiera hacer. ¿Se acuerdan ustedes que el anterior presidente ¿m? renunció porque se prestó a una filtración de datos hacia casa presidencial? Datos privados de las personas que solicitaban información pública. Entonces, esperemos que Ricardo Gómez mantenga la independencia del IAP en relación al gobierno, que haga... Que, que, que busque hacer cumplir la ley de acceso a la información, la LAIP, que es sistemáticamente incumplida por el gobierno. El gobierno está negando la información pública, declarándola eh, inexistente o inventándose otros, otras causales de negación de la información que no existen en la LAIP. Durante la pandemia, el gobierno en la práctica cerró las oficinas de información y respuesta. Esperemos que. Ricardo Gómez haga valer la ley y que el gobierno la cumpla. Eh, entre esta información negada, por cierto, entre paréntesis les cuento, que la Lotería Nacional de Beneficencia negó. De la red informativa de ARPA solicitamos una copia del convenio que hay con el empresario israelí. ¿Se acuerdan ustedes que un empresario israelí salió públicamente diciendo en sus redes que había hecho un negociazo con el gobierno eh, en la eh, Lotería Nacional de Beneficencia, pues nos ha respondido la Lotería que no, no existe ningún convenio, que no hay ningún trato. Aquí hay dos cosas o la Lotería está mintiendo, o de verdad no hay un, no hay un no hay un contrato con la lotería. Y se si habrá hecho a nivel de casa presidencial porque el secretario jurídico del gobierno del, de Capres sí salió diciendo que había un acuerdo de prestar el nombre de la lotería. Bueno, ahí hay un ejemplo de negación de información y de falta de transparencia. Y por último, creo que el tercer desafío del nuevo presidente del instituto tiene que ver con actualizar la, un esfuerzo de actualizar la IT. La, la ley de acceso a la información pública necesita actualizaciones, porque todo lo relacionado con las plataformas, con las redes, con la información en las redes, hace necesario actualizar la ley. Les voy a poner un ejemplo. Una reforma debería orientarse a que las cuentas oficiales en redes sociales de los funcionarios y de las instituciones sean declaradas en la ley fuentes de información pública para que ningún ministro, ningún presidente, ninguna institución nos bloquee cuando cuestionamos algo, cuando hacemos alguna pregunta. Ahí hay una reforma importante a la LAIP que la eh, decimos para el debate. Finalmente, rápido, los temas ausentes. Miren, lamentamos en este espacio que el tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, no sea prioridad en la discusión pública. Esta semana tuvimos un informe de Hormuza, organización feminista que ha publicado un informe. Oigan este dato, solo este dato les traje para que vean lo alarmante del problema y que debería ser un tema de primera importancia en la discusión pública. Durante los primeros seis meses de este año, de enero a junio, dice Hormuza, cada día cuatro mujeres solicitaron atención médica por violencia sexual. O sea, mujeres que fueron abusadas sexualmente pedían atención sanitaria. Esto solo las que están registradas y se sabe que la mayoría no lo hace. Otro hecho que pasa desapercibido es la situación en muchos centros de trabajo, sobre todo en las maquilas, donde se han cerrado empresas o han despedido a trabajadoras, principalmente mujeres, y no les han indemnizado, no les han hecho los pagos correspondientes. Una de estas es Industrias Florenci en Soyapango. Pero hay en la red informativa, hemos recibido cantidad de denuncias de maquilas donde se han, con el pretexto de la pandemia, de la emergencia, violentado derechos de las trabajadoras. Y finalmente, hay un hecho que está pasando muy desapercibido y hay que tener cuidado. En la Asamblea Legislativa, el gobierno ha introducido una propuesta de marco legal para flexibilizar y los requisitos ambientales y agilizar los procedimientos para otorgar permisos ambientales a proyectos. Ojo con esto, ojo con esto amigos y amigas. Además en la Asamblea Legislativa sigue sin aprobarse la Ley General de Agua. La crisis del agua es grave. Cada día conocemos en redes sociales, eh, en medios de comunicación, denuncias de falta de agua. Eh, y no hay ni una política del gobierno ni una legislación desde la asamblea legislativa vamos a ir rápidamente ahora a um, donde está norma ramírez para que nos comente los eh, lo que dicen ustedes la encuesta que pusimos eh, y algunos comentarios que ustedes tienen Buenas noches amigos y amigas. Gracias Leonel. Gracias por estar a ustedes en nuestra sintonía en la emisión de hoy de su programa El Análisis Semanal. Queremos saludar a quienes nos están viendo a través de nuestras transmisiones en Facebook, en Twitter y en YouTube. Saludamos a Lupita Murillo, dice saludos ARPAS, buen análisis. Pablo Arguera, Arguera, buenos temas que ARPAS desarrolla. Saludos Miriam Torres. Eh, Santiago Serrano, que José, Ch José Chinchilla, que también está en nuestra sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, la pregunta que colocamos esta semana en nuestras redes sociales para conocer sus opiniones. ¿Qué opina de que la Asamblea Legislativa haya creado una comisión especial para investigar acoso a periodistas y uso de recursos públicos en ataques digitales provenientes de cuentas anónimas? Veamos los resultados. En Twitter. El eh, 68,6% dice que está de acuerdo y el 31,4% dice que está en desacuerdo. Mientras que en Facebook, 250 personas dicen que están de acuerdo en que se, cree, se haya creado esta comisión, y 49 en desacuerdo. Algunas participaciones, Edmundos y Enfuegos, la Comisión contra los Trolles Inmorales Criminales, dice él, debe actuar lo antes posible para la interpelación del de defensa. Deberían solicitar ayuda de organismos internacionales, por Estado de Derecho. Muchos están solicitando una Corte de Cuentas como cuarto poder. Virginia Iraeta me parece excelente, ya que en este país se ataca a periodistas y periódicos que no se prestan a la corrupción del gobierno actual y a ninguna otra corrupción. Mario Neira dice excelente, especialmente las cuentas de Arena y FMLN. William Romero dice que se investigue y castigue a los responsables. Erika Cáceres excelente mientras que prieto sb dice no es la asamblea el ente para realizar investigaciones para esto está fiscalía y la pnc además la pdh esto no les compete llevada en sus verdaderas responsabilidades y lo acompaña del hashtag ya basta de corrupción fidel monti dice eso le corresponde a la fgr mientras que nidia madrid dice es una bajeza se denigró más a la Asamblea con ese tipo de cosas, solo para complacer a Parker y a Norman, en, referen en referencia a los diputados y otros más, solo porque dicen la verdad, se les salió la calle. Muchísimas gracias amigos, amigas, por sus participaciones. Les invitamos a estar pendientes para una nueva encuesta del de análisis semanal. Leonel. Gracias Norma y gracias amigos y amigas por sus comentarios, todos muy valiosos, respetuosos, nosotros, promovemos ese tipo de debate, creemos que no es necesario el insulto, ¿verdad? Deben haber argumentos, datos, eso es lo que se necesita en un debate de verdad. Eh, me, me, me llama la atención esta, este comentario sobre que no le corresponde a la Asamblea investigar, sino que a la Fiscalía. Es interesante, y gracias a quienes lo plantean, en principio sí, le corresponde a la Fiscalía investigar, ¿verdad? Cualquier posible delito en cualquier ámbito, en la gestión pública, lo tributario, en este caso los ataques digitales contra periodistas, pero también la Asamblea, recuerden ustedes que tiene la facultad de crear comisiones para investigar en cualquier tema que sea de interés público, ¿verdad? Eh, entonces la, la Asamblea en este caso ¿verdad? puede investigar y luego le puede solicitar a la Fiscalía General de la República una investigación. Así ha pasado en casos... Eh, el caso del expresidente Flores, ¿se acuerdan ustedes? El caso de corrupción. Ciertamente le corresponde investigar la corrupción a la fiscalía, pero la asamblea creó una comisión especial y uno de sus resultados fue llevarle un informe a la fiscalía para que investigara y luego la fiscalía judicializó el caso. Entonces, este, eh, la asamblea lo puede hacer. Ahora, lo que creo yo es que justo para. Eh, por esas críticas que hay, la Asamblea tiene que demostrar que eh, tiene un interés real por proteger la libertad de expresión y de prensa y que no tiene detrás una motivación política. Por eso es que yo creo que la Asamblea está obligada a demostrar con un trabajo serio eh, que no está respondiendo a un interés político de afectar al gobierno o cualquier otro interés ajeno a la protección de la libertad de expresión y de prensa. Muchísimas gracias, amigos y amigas, se nos acabó el tiempo, les esperamos el próximo lunes, siempre a las 7.30 de la noche, por Facebook Live, por Twitter y por YouTube, para hacer una mirada crítica sobre la coyuntura de nuestro país. Muchas gracias, pasen buenas noches.